Una noche estaba viendo la versión de 1947 de Oliver Twist. El Oliver Twist de David Lean, fotografiado por Guy Green. Estábamos viendo las escenas iniciales de la película. La madre de Oliver caminando de noche por el marjal. Y de repente mi tío dijo, señor, qué maravillosa fotografía. Yo dije, ¿fotografía? Fue entonces cuando supe lo que era un director de fotografía. De esta forma descubrí que realmente reaccionaba a la luz. Al principio solo había un hombre con una cámara. No había directores, no había nada. Era un hombre con una cámara que filmaba argumentos. El argumento podía limitarse a 20 segundos de imágenes de un tren dirigiéndose hacia ti, por ejemplo. Después llegaron los actores, porque los cámaras eran básicamente fotógrafos y no era tarea fácil dirigir a los actores. De manera que uno de los actores se erigía en director de los demás. Desde el principio hubo una división de tareas. El director se ocupaba de los actores y el director de fotografía del resto. El trabajo del operador consiste en decirle al espectador dónde debe mirar. Le dice, mire ahí, esa mujer va a llorar y va a cantar un aria, o ese hombre va a desenfundar la pistola. A veces hacemos cosas sin darnos cuenta. Solo nos percatamos cuando vemos la película montada. Es algo que hacemos instintivamente, sin saber exactamente por qué. Pero son imágenes esenciales para la película. No sabría razonarlo, pero ahí están las imágenes. Los buenos operadores captan muy bien el argumento que quieren contar y filman ciertas imágenes esquivas que ayudan a contar la historia. Un buen director de fotografía es aquel que aporta algo esencial a la película. Sus imágenes ayudan a entender el guión, sintonizando con el lenguaje que ha querido emplear el director. Yo pienso visualmente. Se podría eliminar el sonido y aún así saber de qué trata la historia. Es toda una técnica visual. Hay un lenguaje mucho más complejo que el de las palabras. Maestros de la luz. Disfruto mucho llegando a un plató completamente a oscuras. Encendiendo el primer foco y diciendo, bien, vamos allá. Es algo que personalmente me encanta. Cuando empecé quería copiar y asimilar todo lo que los genios, los maestros de la fotografía, habían plasmado en una pantalla. Y hoy en día sigo admirando a Stanley Cortez, a Ted McCall, a Arthur Miller, a Hal Moore, a Leon Shamroy, a Milton Krasner. Quería ser como ellos, quería hacer lo que ellos habían hecho. La década de los 20 fue la edad de oro del cine, porque la cámara estaba libre de las trabas del sonido, libre de las trabas que implica el relato verbal, los diálogos del argumento. Era esencialmente un medio visual. Las primeras películas eran más libres. Por ejemplo, las escenas de Las dos tormentas en las que Lillian Gish va saltando de un trozo de hielo a otro es prácticamente un documental. Es lo que realmente está haciendo. No había trucos ni platós. Las cámaras eran mucho más pequeñas y el hecho de que no hubiera sonido les permitía filmar libremente con largos travelings. La cámara podía colocarse en cualquier parte. En los años 20, los alemanes tenían la técnica más avanzada. Directores como Pabst y Murnau utilizaron muchos de los elementos formales que habían surgido en Alemania: escultura expresionista, pintura y grafismo.
introduciéndolos en el cine al trasladarse a Estados Unidos, como fue el caso del director Murnau. La producción de Amanecer fue determinante en la historia cinematográfica americana. Fue una película innovadora en todos sus aspectos, tanto en el diseño como en la utilización de técnicas de iluminación expresionistas. Los personajes se definían mediante numerosos y complicados cambios de luz, utilizando técnicas de iluminación hasta entonces desconocidas en las películas americanas. Había que contar el argumento visualmente. Y en mi opinión, la llegada del sonido fue una catástrofe para la cinematografía. Sigo creyendo que si la introducción del sonido se hubiera retrasado 10 o 15 años, el arte cinematográfico habría tenido mucha más altura de la que tiene actualmente. Todos hemos visto secuencias de las primeras películas sonoras en las que resulta evidente que hay un micrófono en un florero colocado en el centro de una mesa, porque todos los actores hablan dirigiéndose a él. But I really shouldn't blame you. I'm the son of your employer, and that in itself makes me a low, low scoundrel. If I didn't trust you, I wouldn't be here. So here we are. Chopped onion. La cámara no puede moverse. No se la puede girar ni inclinar, porque está en una especie de enorme nevera insonorizada. Hasta muchos años después, los operadores no encontraron fórmulas para volver a liberar la cámara. Hubo directores como Rubén Mamoulian que luchaban por la movilidad de la cámara, por hacer películas sonoras en las que no se registraba el sonido en cada toma, o que añadían la banda de sonido posteriormente. Lo podemos ver en películas de Mamoulian, de Lubitsch, en las primeras películas sonoras, también en películas de Vidor. Era gente que se negaba a someterse a las restricciones del sonido convencional. Hacían un buen trabajo y en unas condiciones muy difíciles. Una vez que se consiguió introducir la cámara en un dispositivo portátil e insonorizado, se pudo transportar en un dolly o grúa pequeña y recuperó su movilidad. Y una cámara que puede seguir a los actores, que puede desplazarse con ellos, es algo que cambia totalmente la realización de una película. En la época gloriosa de los estudios, desde la década de los 30 hasta la década de los 50, cada estudio tenía su propio laboratorio. Todos intentaban hacer algo exclusivo, diferente. Y todo dependía de la forma de trabajar de los operadores, de los directores artísticos que tuvieran contratados. Aprendían todos juntos, desarrollaban las técnicas e incluso inventaban el equipo. Todo lo que ven en una cámara de cine fue inventado por un operador. Necesitaban hacer algo, no sabían cómo hacerlo y acababan inventándolo todo como artesanos en un taller. El predominio del actor y de la actriz como fuerza motriz de las películas de Hollywood imponía cierto lenguaje consistente básicamente en planos medios, planos cortos, de hombros hacia arriba. Y el objetivo era fotografiar a los actores, especialmente a los protagonistas, de forma que salieran lo más guapos posible. Cuando fotografiabas bien a una estrella, esta tenía el suficiente poder como para contratarte, o al menos para presionar al estudio a fin de que te contratara como operador en sus películas. Louis B. Mayer era un hombre muy inteligente. Llamaba al operador y le decía: mira, me da igual que la protagonista sea víctima de una inundación o de un incendio. Eso es lo de menos. Lo que quiero es que salga guapa. Y era lo primero que aprendíamos, porque de eso dependía que te mantuvieras en el puesto. Al operador le decían: pon sombras donde quieras, excepto en las caras de los actores. Querían ver las caras. Esa era la norma. La mayor parte de la fotografía de esa época tiene una característica propia.
En aquellos años, las grandes divas tenían un gran peso en las producciones e imponían a sus directores de fotografía. Greta Garbo solo aceptaba trabajar con el operador Bill Daniels. Se hicieron trabajos magníficos con actrices como Marlene Dietrich. Si el decorado tenía una iluminación de 1.100 bujías por metro, a ella se la iluminaba con 1.200 o 1.250 bujías, de forma que sobresalía entre el resto de los personajes. Sounds funny, but I don't seem to be able to entertain you. I hate to be entertained. Please don't do it. La fotografié en la película Deseo y descubrí que su rostro necesitaba un tipo de iluminación completamente diferente, una luz potente desde arriba que afinaba sus rasgos y la embellecía. Stenberg enseguida lo percibió y a partir de entonces ella insistía, decía, esa es la iluminación que me favorece, desde arriba. De manera que lo que prevalecía era el estilo del estudio, más que el del director de fotografía. Pero estaban surgiendo operadores muy prestigiosos, como George Folsey, como Craig Tolan o Arthur Miller. Gente con una fuerza y un talento que trascendía del estudio para el que trabajaban. Hoy en día, sus películas son fácilmente reconocibles por el modo en que están fotografiadas. El operador que más me inspiró fue Greg Tolan. He visto todas sus películas y recuerdo que la primera fue Hombres Intrépidos. Era fantástico. Trabajaba utilizando toda la profundidad del campo visual y su iluminación era muy interesante porque jugaba mucho con los contrastes. A veces resultaba algo excesivo, pero como operador era fantástico. Tenía un instinto especial y una mentalidad creativa. Por ejemplo, nosotros, muchos años después, filmamos escenas con una luz de vela o una cerilla, algo que ya había hecho él en Las uvas de la ira. Y no disponía de la tecnología actual. Había menos fotogramas por segundo, pero ya tienes la impresión cuando describe esa casa vacía de que la luz procede de la mano y de la cerilla. Tolan era un jugador. Un auténtico jugador. No le asustaba arriesgarse. Recuerdo cuando estaban rodando Ciudadano Kane. Yo trabajaba en el departamento de trucaje de Shelnick y filmaban allí. Is that really your idea of how to run a newspaper? I don't know how to run a newspaper, Mr. Thatcher. I just try everything I think of. Trabajó junto a Orson Welles, que era otro jugador. Formaron una formidable pareja en esa película. Una gran pareja. Debió existir una gran confianza mutua, porque un director tiene que compenetrarse muy bien con su operador. Y la contribución de Tolan a esa película es asombrosa. Esa profundidad de espacios, la movilidad de la cámara. Hay que ser un director muy especial para tolerar semejantes exigencias a los actores. Requiere una interpretación coreográfica ante la cámara. Con sus enfoques en profundidad, permitía a Orson Welles una gran libertad a la hora de mover a los actores en el plató. Creo que esa fue una importante contribución de Greg Tolan a la película. En el cine siempre ha existido la dificultad de seguir a un personaje en primer plano y enfocar a otro situado 6 metros por detrás. Greg, durante muchos años, experimentó con nuevas lentes más veloces que le permitían conseguir más luz y al tiempo una mayor profundidad en las tomas. Es una de las peculiaridades que dio ese dinamismo que caracteriza a Ciudadano Kane. Un dinamismo extraordinario para una película de aquella época.
El cine negro vivió su época de máximo esplendor justo después de la Segunda Guerra Mundial. El estilo visual del cine negro, en mi opinión, tiene su origen en las primeras películas expresionistas alemanas. Eran películas con una curiosa sobriedad, una sobriedad visual y estilística. ¿Cuál es el argumento básico? ¿Qué hechos básicos definen a los personajes? ¿Qué información visual básica se requiere para relatar la historia? De esa forma, el cine negro desarrolló un lenguaje visual cada vez más denso y enrarecido, caracterizado por fuentes únicas de luz, sombras profundas, tomas angulares, elementos gráficos muy potentes y al mismo tiempo extremadamente sencillos. John Alton es uno de los más prestigiosos directores de fotografía del cine negro. Alton, como el resto de operadores de cine negro, no temían la oscuridad. Al contrario, realizaban un bosquejo con trazos muy simples, utilizando la oscuridad no como espacio negativo, sino como el elemento más importante de la escena. Y es algo que nos ha influido a todos, enseñándonos que las luces más importantes son las que no enciendes. Por ejemplo, en películas del último periodo del cine negro, como Set de Mal, de Orson Welles, aunque tiene un estilo tremendamente barroco y complejo, es básicamente un film de cine negro. Los experimentos con el color datan de las primeras épocas del cine, mucho antes de que existiera, de hecho, una técnica elaborada. A veces los cineastas coloreaban a mano, fotograma a fotograma, secuencias enteras, incluso películas enteras. En la época del cine mudo se aplicaba un color tipo según las secuencias: azul para la noche, ámbar para el amanecer, etc. Ray Renahan había hecho obras magníficas empleando la técnica de dos colores. Posteriormente, se desarrolló el proceso tricolor, una técnica que tuvo una gran aceptación, ya que se consideraba como algo muy sofisticado. El efecto que causó fue asombroso. Era un coloreado sutil con tonalidades magníficamente matizadas. Tuvo un gran éxito y dio lugar a los grandes logros en la cinematografía de color de finales de los años 30 y principios de los 40. En Lo que el viento se llevó, se empleó por primera vez una nueva emulsión. Una película más rápida, pero había que iluminarlo todo con arcos, por la gran cantidad de luz que necesitábamos. Y era muy duro trabajar en esas condiciones. Victor Fleming había sido operador antes de convertirse en director. Y conocía la cámara, conocía las limitaciones. En la escena de la estación, con todos los muñecos, la gente muerta, utilizamos una gran grúa especial traída desde Long Beach. Era una grúa con un inmenso brazo, como las que se utilizan en los astilleros. El rodaje fue muy complejo, pero en mi opinión es una de las mejores escenas de la película. El blanco y negro es un medio mucho más abstracto. Es algo que se distancia de la realidad por su propia naturaleza. Y tienes más libertad para asociar drama y tonalidad en una película en blanco y negro. Por eso creo que muchos directores siguieron rodando en blanco y negro. Los que nunca tuvimos oportunidad de rodar en blanco y negro, como yo, nos encantaría poder hacerlo. No tengo la menor duda de que entraña muchas dificultades y creo que es un poco ir en dirección contraria. Leaning on the everlasting.
around the house after that mad dog of a man. Las películas de la Nouvelle Vague francesa son las que más me han influido. Captaban un sentido de la vida realmente maravilloso, dejando libre la cámara, moviéndose con ella. No colocaban la cámara en un lugar fijo, ni dependían de ella para moverse. Era como el rodaje de un documental, y conseguía meterte en la película de una forma que difícilmente lo conseguiría una cámara estática. No digo que fuera una innovación, porque en la película Napoleón, realizada por Abel Gance en 1926, ya están presentes todas las ideas que uno pueda concebir, incluso hoy en día, con Steadicams y demás. Gance colgaba la cámara de una cuerda balanceándola, utilizaba dollies y grúas y hacía todo tipo de efectos especiales en aquella época. Los operadores están continuamente inventando y experimentando nuevas técnicas cinematográficas. No creo que cualquier operador pueda trabajar con cualquier director. Realizas una especie de selección magnética con tu forma de trabajar, al igual que llevas una trayectoria propia. Y descubres que puedes conocer a otras personas que van en esa misma dirección. Conoces a amigos que realizan ese trayecto, personas que pueden ser tu guía durante una parte del recorrido. Creo que Bertolucci fue un guía para mí, uno de los más importantes. Comparábamos nuestras opiniones sobre los grandes maestros de la industria cinematográfica americana. Para Bertolucci, el número uno era Orson Welles, y para mí, el mejor era Greg Tolan. Somos los herederos de todos los directores de fotografía que nos precedieron. Mi técnica es una suma de las experiencias de todos ellos. El conformista es un compendio de todo el lenguaje cinematográfico. Incorpora prácticamente la totalidad de las técnicas de diseño, fotografía y montaje existentes. Y todo ello de forma coherente y nítida. El cambio de estilo y de técnicas cinematográficas que tuvo lugar en la época de Connie Hall, Haske Wessler, Vimo Simon, Laszlo Kovacs, Gordon Willis y yo fue motivado por los directores. Surgían nuevos directores que no querían trabajar encorsetados en el sistema de estudios. Querían rodar en exteriores. En aquella época todo era muy divertido, muy enloquecido, porque teníamos que rodar las películas muy deprisa. No disponíamos ni de tiempo ni de dinero. No creo que existiera la opción color, blanco y negro. Ese año se estaban rodando unas 112 películas en blanco y negro. La elección era fácil. Lo más duro era rodarlo en pantalla grande. Y nos pareció el formato ideal para exhibir este material. La escena en la que Robert Blake está a punto de ser ejecutado y habla con el capellán se rodó en plató. Habíamos colocado un canalón por el que caía la lluvia y yo había instalado un ventilador lateral que no desviaba el grueso de la lluvia contra la ventana, solo la rociaba. La luz que le iluminaba captó en su cara el reflejo de la ventana salpicada por la lluvia una sola vez. Hablé con Richard y le dije, Richard, mira su cara. ¿Entiendes lo que quiero decir? Hicimos otra toma y se podía ver el agua cayendo, deslizándose. Él estaba hablando de su padre. Es todo muy triste. Pronto morirá ahorcado. Pero su interpretación es muy seca, nada emotiva. El elemento visual estaba llorando por él.
Muchos operadores me llamaron para preguntarme cómo lo había rodado. Yo no lo había planeado, Richard tampoco. No hubo nada preconcebido, fue puramente un accidente visual. Creo que podía más mi temor a no trabajar al estilo de Hollywood que mi arrogancia o mi convicción de que mi trabajo podría ser innovador. Así que intenté de algún modo combinar las dos tendencias. Las películas estaban desbordando el sistema hollywoodense. Recibías la influencia de la costa este, la influencia de los mercados extranjeros. Había directores como Roman Polanski. Roman tenía una magnífica preparación. Había estado en la Escuela Polaca de Cinematografía y tenía un excelente currículum como fotógrafo. Entendía la fotografía, las imágenes. Entendía a la gente, sus emociones. Estaba vinculado a las emociones. Hay una escena en La Semilla del Diablo en la que Ruth pregunta, ¿dónde está el teléfono? Y Mia dice, en el dormitorio. Ruth dice, ah, bien, y sale. Roman me dijo, dame un punto de vista de Ruth. Yo la tenía perfectamente encuadrada, se la veía muy bien hablando por teléfono. Y le digo, Roman, todo listo. Él se acerca, mira y dice, no, 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 Billy, no. Desplázate, desplázate a la izquierda. Ruth se desplaza a la izquierda, miro por el objetivo y veo la espalda de Ruth Gordon sentada, pero no se le ve la cara ni el teléfono. Y le digo, pero si no se la ve. Y me dice, justamente. Y yo le digo, ah, de acuerdo. Y en el cine hay 800 espectadores inclinándose así para intentar ver algo más. Ese es Roman Polanski. Nueva York tenía un estilo propio que yo llamaba estilo callejero. Era especial porque no tenía los talleres, el laboratorio, el equipo que teníamos en Hollywood, y desarrolló su propio estilo. No creían en la difusión, no creían en los métodos empleados por Hollywood a la hora de rodar una película de gran magnitud. Era una situación en la que, por razones de estilo, dinero y tiempo, salías a la calle y rodabas en exteriores. Creo que fue el comienzo de lo que hoy en día se llama look neoyorquino. ¿Dónde se puede rodar mejor La Ley del Silencio que en unos muelles? Era tan creíble. Uno estaba allí. Formaba parte de ese clima frío, formaba parte de ese gélido mundo, formaba parte de la historia. Tenía unas sombras maravillosas. Puede que la gente no se diera cuenta, pero había mucho negro, rodajes nocturnos, sombras. Era una oscuridad de gran calidad. Cuando rodábamos en Nueva York, teníamos que improvisar. Todo se hacía con lo que tenías más a mano, con lo que encontrabas en la calle. Era muy duro, estaba siempre en las calles. Sucio y denodado lo describiría yo. Algo que resulta evidente en películas como Cowboy de Medianoche. Yo diría que Tarde de Perros se rodó con mucha energía. Cada escena, desde cada punto de vista, tenía energía. Empezando por los actores, la cámara y su movimiento. Cuando empezamos el rodaje, vimos que irremediablemente debería ser un semidocumental. Tenía que ser real. El público tenía que creer no que era una historia que había ocurrido, sino que era una historia que estaba ocurriendo en ese momento. Y creo que conseguimos nuestro objetivo.
Cuando conocí a Martin Scorsese, estaba entrevistando a operadores. Hablamos y yo jugaba con ventaja. Para mí, Taxi Driver tenía que ser una película de sindicatos. Debía rodarse en Nueva York y con bajo presupuesto. Y digo que jugaba con ventaja porque había visto muchas películas de Godard y de otros directores europeos y podíamos hablar el mismo lenguaje. Y como además los dos hablamos muy rápido, nos entendimos enseguida. Resultó un rodaje bastante económico. Marty sabía cómo ahorrar tomas, rodando escenas lo suficientemente fuertes para narrar la historia, con tomas de Dolly y demás. Se ajustaba muy bien al guión. El guión de Shredder era extraordinariamente visual a la hora de rodar. Hay muchos elementos ahí, en el guión de Shredder, que te ayudan a saber lo que tienes que mirar, como las tomas desde arriba y el final de la película, que figuraban tal cual en el guión. Dio la casualidad de que, por distintos motivos, se formó un equipo de personas que deseaban exteriorizar todo un cúmulo de emociones sobre Nueva York. Creo que es la forma más sencilla y más justa de definirlo. Me contrataron para realizar la fotografía de French Connection. Billy Friedkin estaba buscando un operador para la película y me dijo: los trabajos tuyos que hemos visto son de calidad, muy cuidados, a medio camino entre la publicidad y lo que quiero para esta película. Quiero que sea una película en las calles de Nueva York, dura, áspera. ¿Crees que podrás hacerla? Y le contesté: soy operador de cine. En principio estoy capacitado para hacer lo que me encarguen. Cuando se estrenó la película, me etiquetaron como especialista en películas callejeras neoyorquinas, duras y descarnadas. You're exceptional in bed because you get pleasure in every part of your body when I touch it. You know what I mean? Like the tip of your nose and if I stroke your teeth or your kneecaps. Para mí, Gordon Willis marca el antes y el después en la fotografía de cine americano. Toda la fotografía del cine americano moderno tiene en gran medida su punto de partida en Gordon. Me limité a fotografiar todo de una forma diferente. Y a veces eso fue objeto de controversia porque hay gente que dice: esto no podemos hacerlo porque no se ha hecho nunca. Yo nunca lo hice por afán innovador. Lo hice sencillamente porque me gustaba. Dejó una huella indeleble en la película El Padrino. Era una obra maestra de fotografía, algo que todo el mundo pudo comprobar. What have I ever done to make you treat me so disrespectfully? Muchas de las tomas que se hicieron con luz desde arriba o con una forma de iluminación especial surgieron de la necesidad de enfrentarse a un Marlon Brando con un determinado tipo de maquillaje. Era un ejemplo de diseño para hacer creíble un personaje y que luego se extendió a toda la película. Recibí muchas críticas. Me decían: no se ven los ojos de Brando. Había momentos en algunas de las escenas en las que, deliberadamente, quería ocultar sus ojos para que se pudiera ver a este misterioso ser humano pensando en algo o pensando en hacer algo. Aunque, en realidad, no sabías qué diablos estaba pasando. Gordon, el príncipe de las sombras. Nunca he investigado mucho el tema de la subexposición, porque es algo que me aterra. Pero Gordon Willis es todo un experto en ese terreno. Ha convertido la subexposición en un arte. Tal vez me haya excedido un par de veces. En una escena entre Al y su madre, un papel interpretado por Morgana King en la segunda parte. En esa escena fui demasiado lejos. Creo que Rembrandt también se excedió un par de veces. No era el hecho de que todo estuviera a oscuras. El problema era que en el estudio decían: ¿cómo vamos a exhibir esta película en los autocines? Y la historia de siempre: tienes que iluminarlo más, quiero más luz, hay que ver a los personajes. Piensa en los autocines. Los autocines estaban de capa caída, así que era algo que nos importaba muy poco. Cuando rodamos El Padrino, mi decisión de utilizar el amarillo se debió a que era una película amarilla. Amarillo rojiza. Yo la veía como de un tono cobrizo. Y si lo hice,
fue porque me pareció lo más conveniente. Pero muchos años después se puso de moda el tono amarillo relacionado con las películas de esa época. Lo que haces desde un punto de vista visual no basta para que todo el resto funcione. Tiene que haber una buena dirección artística, un buen vestuario, una estructura de tomas adecuada, y la iluminación debe adaptarse a todo ese conjunto, independientemente de los filtros que utilices. El conjunto no depende solo de una parte. A lo largo de la historia del cine, los operadores siempre han asumido riesgos. Los de mi generación, probablemente en mayor medida, porque teníamos mejores equipos a nuestra disposición. Teníamos mejores lentes, más precisas y de mayor nitidez. Podías colocar la cámara en lugares hasta entonces inimaginables. En Chinatown rodamos una escena con una Panaflex de mano en el interior de un cuarto de baño. En otra época, esta escena se habría rodado en un cuarto de baño instalado en un plató, con paneles movedizos y demás. Pero aquí Polanski consiguió una interpretación íntima y espontánea de sus actores, porque la cámara estaba ahí dentro con ellos. Era un riesgo desde el punto de vista fotográfico. Al iluminar la escena así piensas, estoy iluminando una película de primer orden como si se tratara de un documental. La idea inicial era rodar Chinatown en anamórfico, con una proporción dimensional de 2:35. Pero Polanski me dijo, quiero utilizar tecnología moderna para rodar una película sobre el pasado como si la viera desde mi ventana, desde este siglo XX. Quiero ver qué aspecto tenía entonces. Por ejemplo, rodamos un primer plano de Faye Dunaway de este tamaño, pero el objetivo estaba a menos de 8 centímetros y era algo que te intimidaba. Pero Polanski lo utilizó como una técnica de dirección para intimidar al personaje de Evelyn Mulray. Mi reto era fotografiarla en toda su belleza. Daba vueltas a su alrededor con un foco en la mano desplazándome con ella. El foco la seguía y nunca se ve. A Polanski le encantaba ese tipo de cosas porque solía hacerlas en la Escuela Polaca de Cinematografía. Me obligaba a realizar una iluminación manual a pesar de mis protestas, pero resultó que tenía razón. Hacíamos cosas como obligar a Jack Nicholson a pararse en determinada marca y colocarle la cámara justo detrás de la oreja. Y le obligaba a respetar la marca. Si se pasaba, repetíamos la toma una y otra vez, porque Polanski quería darle ese toque de voyerismo. Su mente pensaba a 78 revoluciones por minuto las 24 horas del día. No lo hacía para complicar las cosas, sino para que todo saliera mejor. Cuando preparábamos el rodaje de Tiburón, estábamos en los estudios Universal, a unos 4.800 kilómetros del lugar donde pensábamos filmar, intentando decidir qué clase de equipo llevar y la forma de emplearlo. Spielberg me dijo, quiero la cámara fija en un trípode, no quiero que vaya de aquí para allá. Yo le contesté, Steve, así no se rueda una película marina, porque los espectadores vomitarán en las salas de cine. Lo que deberíamos hacer es rodar la cámara en mano. No podía creer que realmente pretendiera hacer algo así. En el rodaje de Tiburón, durante una de esas interminables entrevistas que concede, Steve dijo que era la película rodada cámara en mano más costosa de la historia. Y es cierto que cuando empezamos a rodar en el mar, todo se hizo así, porque en aquella época aún no existían las Steadicam y además no creo que nos hubieran servido. Creo que fue un espléndido trabajo de cámara. Si se fijan, casi todo fue rodado cámara en mano y se preguntarán, ¿cómo conseguimos hacerlo? Yo me siento muy orgulloso. Fue una especie de hazaña como ganar la triple corona. A los operadores les gusta hacer comparaciones con el béisbol.
Siempre que podíamos, manteníamos la cámara al nivel del agua. No es algo que se perciba de inmediato, pero con el tiempo, notas que se han hecho las tomas bajo el agua, y el hecho de mantener la cámara como integrada en el agua da a la película una ambientación, una sensación especial que no hubiéramos conseguido utilizando otros métodos. Me he fijado que en casi todos los países hay directores de fotografía extranjeros. Hay cierta atracción por lo exótico. Un extranjero, ya sea europeo o de cualquier otro lugar, ve el país con una mirada más fresca y tal vez distinga mejor, sepa ver mejor los aspectos interesantes de un país que no es el suyo. Tenía que ser una película muy visual. La película sería visual y se narrarían los hechos visualmente. No era muy frecuente dar semejante prioridad a la imagen. Normalmente, los directores dan prioridad a los actores y al guión. Pero aquí, la historia se narraba a través de las imágenes. En las películas de época, no había electricidad. Al menos en las películas ambientadas antes de que se inventara la electricidad. Y, consecuentemente, había menos luz. Yo creo que en este tipo de películas, la luz debe entrar por las ventanas. Así es como vivía la gente. La hora mágica es un eufemismo, porque no es una hora. Dura unos 20 o 25 minutos máximo. Es el momento en el que se oculta el sol. Y cuando el sol desaparece, antes de que se haga de noche, el cielo está iluminado, aunque no haya sol, y es una luz muy, muy suave. Tiene algo de magia. Eso nos limitaba el tiempo de rodaje a 20 minutos utilizables al día, pero en la pantalla quedaba compensado. Le daba un aspecto mágico, una gran belleza, un toque romántico, algo que solo se podía conseguir con fotografía en color. Rodamos Días del Cielo en 1976, aunque no se estrenó hasta el 78 o el 79, pero la rodamos en el 76. El material no era tan sensible como el que existe actualmente. Hoy puedes rodar con una lámpara de queroseno que consuma realmente queroseno. En aquella época teníamos que introducir una bombilla eléctrica en los faroles. Pero lo importante es que realmente la luz procedía de esos faroles. Creo que fue una innovación. After 10 rounds, Judge Rossi, 8-2, La Mata. Judge Murphy, 7-3. Para hacer Toro Salvaje me basé fundamentalmente en fotografías de la revista Life, esas enormes fotos de los años 40 y más particularmente los desplegables. Así es como recuerda los combates la gente de la generación de Scorsese y la de mi generación. Los recordamos como inmensas fotos en la revista Life. Estábamos en plan exhibicionista. Girábamos 360 grados hacia aquí cuando él iba hacia allá. Empezamos con 24 fotogramas por segundo, pasamos a 48 y volvimos de nuevo a 24. Y cuando se dirige al rincón, otra vez a 48 fotogramas, y todo en la misma toma. Nos impusimos como regla intentar rodar los combates reales a 24 fotogramas por segundo. En realidad hicimos una pequeña trampa al final con Sugar Ray Robinson. Pero en general, intentamos que en el tiempo de combate real se rodara a 24 fotogramas y mantener fija la cámara. Hacer como una pausa cuando está en el rincón, o en este caso, cuando no está peleando, sino jadeando contra las cuerdas. Y cuando vuelve al tiempo de pelea real, rodábamos de nuevo a 24 fotogramas. La fotografía es un arte individual, como la pintura, la literatura, la música. La fotografía de cine es un arte comunitario.
Creo que no es un arte que pueda expresar una sola persona. Naturalmente está el director, que es como el principal autor de esta expresión conjunta. Porque si hay varias personas expresándose en la misma forma artística, pueden ir en direcciones diferentes. Tiene que haber un responsable máximo del guión, de la música, de los decorados, del vestuario, de la fotografía, del montaje. Apocalipsis Now fue realmente un capítulo aparte, algo muy especial. No solo porque fue la película más larga, en el lugar más alejado, la más difícil, la más costosa y la más peligrosa que he hecho en mi vida. Muy probablemente ha sido también la más emotiva. He dedicado la primera mitad de mi vida a experimentar con la luz, con todas sus posibilidades de expresión. En la pantalla se muestra la increíble fuente de luz del inmenso generador, de los grandes focos iluminando la jungla. Es una luz cegadora y una luz muy suave. Una luz muy cálida y muy fría. Muy artificial y muy natural, todo a la vez. Estuve trabajando con polos opuestos. Coppola estaba rodando Apocalipsis Now en Filipinas y me llamó para que me hiciera cargo de la fotografía de la segunda unidad. Todo mi empeño era trabajar sintonizando al máximo con ellos. Era mi mayor preocupación. Y se portaron de maravilla. Vittorio siempre estaba pendiente de mí, se acercaba y decía: Steve, estamos empantanados con todo este material. Seguro que tú puedes rodar todo este follón. Haz algo maravilloso. Danos ideas. Me animaba en todas las situaciones. Pero yo tenía la gran responsabilidad de conseguir que mi trabajo se fundiera literalmente con el suyo. Comprendí lo importante que es viajar, ir a otro país, utilizar otra lengua, utilizar otra industria e intercambiar energías. Y se me ocurrió una idea. Existía la posibilidad de hacer una analogía entre la vida y la luz. El viaje introspectivo que realizaba Puyi podía representarse con diferentes tonos de luz según las diferentes etapas. Cuando se corta sus propias venas, ve por primera vez el rojo. El rojo es el color del principio, nuestro color al nacer. Él estaba naciendo al ver la sangre, estaba recordando que había nacido emperador. Y pasamos a la escena en la que llegan unos hombres con antorchas a llevárselo. Y en la película vemos el color naranja. El naranja como color cálido de la familia, el color de la ciudad prohibida. Iluminé todo el entorno de Puyi para dar una sensación de familia, de calor, de abrazo maternal. El amarillo es el color de nuestra identidad cuando somos seres conscientes. Es el color con el que se ha presentado al emperador. Es el color que más atrae a la luz, el que mejor representa al propio sol. El verde es conocimiento. El verde aparece por primera vez con la llegada del preceptor. Viene con una bicicleta verde. Es el conocimiento de algo. Hasta ese momento, Puyi estaba viviendo en la ciudad prohibida. Desde ese momento, empieza a vivir con un color prohibido para él. No conocía una parte del espectro de colores: verde, azul, índigo, violeta. Solo conocía el rojo, el naranja y el amarillo. El emperador no debe conocerlo todo, solo debe conocer una parte, porque el conocimiento puede dañarle.
Hay muchas formas de trabajar con un director. Yo tengo una maravillosa relación profesional con Martin Scorsese, que es el director más visual de todos aquellos con los que he trabajado. Cuando empezamos una película, sabe lo que quiere, la tiene en la cabeza. Cuando trabajas con Scorsese, te da una lista de tomas. Es fundamentalmente para determinar el ritmo de una escena, de lo que quiere. Y describe la toma, por ejemplo, primer plano o seguimiento. Y cuando se trata de algo más complicado, o me hace un dibujo de lo que quiere, o toma como referencia a otra película. Me dice, ¿por qué no miras tal escena en tal o cual película? Es lo que me gustaría hacer aquí. Recuerdo una toma que Scorsese nunca había rodado y tenía dudas sobre el resultado. Era en la película Uno de los Nuestros, cuando De Niro y Ray Liotta están en una cafetería. Ray se da cuenta de que si va al lugar al que De Niro le envía, le matarán. En cierto modo, es el final de su relación. Lo que hicimos fue desplazar la cámara hacia atrás, pero sin cambiar para nada el encuadre. Empezamos con dos tomas, la cámara se aleja y luego hacemos un zoom, pero el trasfondo cambia por completo. Y resulta muy interesante porque te sugiere una historia. Empiezas a pensar, ¿qué pasa? Aquí está cambiando algo, pero ellos siguen ahí sentados hablando. Lo que cambia es el mundo a su alrededor. Fue algo que me gustó y a Scorsese le encantó. Cabeza borradora era una película que estaba en la mente de David Lynch desde el principio. Y mi tarea como director de fotografía era buscar la forma de extraérsela y conseguir que me explicara a grandes rasgos cómo quería hacerla. Cómo mover la cámara, qué tipo de luz, qué ambiente quería. Hablábamos de la oscuridad de determinado rincón. No lo queríamos oscuro, sino muy oscuro. Hablábamos de los distintos grados de oscuridad. She wore blue velvet. La gran ventaja de Terciopelo Azul fue que tuvimos mucho tiempo para prepararla. David escribió el guión para un estudio, pero no se decidían a producirlo, y durante un tiempo quedó todo en el aire. Leí el guión y hablamos. Nos preguntábamos, ¿cómo será ese pueblo? ¿Como alguno que conocemos? ¿Qué hacen los personajes en ese lugar? ¿Cómo será el apartamento de Dorothy en el que transcurrirá gran parte de la acción? ¿Qué colores usamos? Y estuvimos dándole vueltas al proyecto durante un par de años. Fue fantástico. Es algo que no suele pasar. Lo primero que me dijo Spike respecto a Haz lo que debas fue: la película transcurre en el día más caluroso del verano. ¿Cómo conseguir que el público perciba el calor? Y siendo realistas, nos parecía muy difícil conseguirlo. Pero disponíamos de toda una manzana en Brooklyn que sería nuestro estudio. Podríamos controlar los colores, y eso hicimos con el color del vestuario o con la restauración de fachadas, decidiendo qué color nos convenía. Es como fabricar la realidad, darle la altura necesaria para conseguir cierta reacción del público. En esa película, por primera vez, pude permitirme el lujo de esperar a la luz. Pasamos mucho tiempo planificando el rodaje de las escenas en determinados momentos del día.
Porque la película transcurre en un día en una calle de una manzana en la que los cambios de luz van a resultar obvios. Creo que Spike confía mucho en mí, en su equipo. Y es vital para él porque tiene que soltar las riendas de la dirección y ponerse delante de la cámara bastante a menudo. Y en esas ocasiones depende de mí. Soy su ojo objetivo. Si el director es a la vez intérprete de la película y responsable del guión, el director de fotografía es el responsable de la iluminación de la película y de la forma en que contribuye a narrar la historia. De repente te das cuenta de que las cosas no son exactamente lo que parecen. En otras palabras, creas una representación. Y muchas veces esa representación es más emotiva que real. A menudo nos piden que imitemos a otros. Es muy desconcertante que te digan, imita por completo tal película. Todos aprendemos de otras películas y tratamos de emular a los grandes directores de fotografía. Pero los operadores que realmente hacen algo diferente en cada película es gente asombrosa. Con la tecnología cinematográfica actual, nos encontramos en un precipicio, a punto de dar el salto hacia un futuro desconocido, pero probablemente muy atractivo, como ocurría en los años 50, cuando el CinemaScope, el Technorama, todos aquellos formatos dieron un vuelco total a la industria. Ahora nosotros tenemos esa oportunidad. Alguien dijo una vez que la iluminación o el look de una película hace que las pausas sean tan elocuentes como el diálogo. Que hay momentos en una película que te emocionan por lo que se muestra visualmente, cómo está o no está iluminado un personaje. Si consigues introducir algo visualmente en la mente del espectador, recordará las imágenes tanto como los diálogos.